chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcáis, yo soy Melanie y hoy, como ya habréis visto en el título, os traigo un nuevo haul, esta vez en colaboración con Join. Es una página de ropa y complementos que se pusieron en contacto conmigo hace unas pocas de semanas y me dijeron de mandarme algunas prenditas y así yo, pues daros mi opinión de lo que me ha parecido, enseñárosla. Por aquí tengo algunas de las prenditas. También quiero aprovechar para deciros que tengo dos códigos de descuento, RU15 para un 15% de descuento en absolutamente toda la web y RU20 para un 20% de descuento para compras superiores a $65. Así que no os voy a hacer espera más y si queréis ver todo lo que me pedí, quedaros por aquí a ver el vídeo. Bueno, lo primero deciros que me tardó en llegar como unos 10 días aproximadamente. Todo venía en estos paquetitos. Me venía un paquete grande con todos los paquetitos dentro y yo los he querido dejar dentro de los paquetillos para que así pues vierais cómo venía esto presentado. Lo primero que os voy a enseñar es esto de aquí, que es una de mis prendas favoritas. La verdad que me ha sorprendido bastante. Esperaba peor calidad, sinceramente, para que os voy a mentir. La primera prendita es este jersey de aquí, de un color marroncito, muy muy bonito, la verdad que me gusta bastante el color. Es de una tela de esta así, como yo le llamo, pelucera. Es muy suave, no pica nada, es de talle cortito, así un poco crop top, y viene todo con su etiqueta. Si os fijáis por aquí con la etiqueta de la marca, yo de esta me he cogido la talla S y la verdad que me gusta bastante. No me gustan las camisetas que me quedan demasiado cortas y yo creo que esta camiseta con un pantalón de talla alto me queda perfecto. La talla viene bien, como casi en todas las páginas web traen sus medidas, que podéis mediros ustedes y mirar la descripción de la prenda y así más o menos pues guiaros. Yo, por ejemplo, me he cogido la talla S y me queda perfecta, como me estáis viendo. Y la verdad que me gusta bastante y me ha sorprendido la calidad. No se transparenta, es muy calentita y lo más importante para mí, no pica absolutamente nada. Lo segundo que me he cogido ha sido este jersey de aquí. La verdad que también lo esperaba, no sé, como más grande, porque es de pico. Es lo único que me echa para atrás, que es de pico y yo soy muy friolera y a mí el pico este como que me da frío. Pero no es un pico esta grande que te llegue hasta el ombligo, la verdad. El punto es un poquito abierto, pero porque es así, no porque sea mala calidad. La tela se ve gruesa y parece ser, por lo menos así a simple vista, que no tiene pinta de que haga pelotilla. Cuando lo lave unas pocas veces ya os lo diré. El color que me he cogido es este así como burdeo, vino, no sé qué color deciros, teja, es un poco mezclado. Yo me he cogido la talla S y es un poquito más largo que el jersey que os he enseñado antes. Y la verdad que también me ha gustado bastante, me ha sorprendido la calidad. Esperaba yo de que fuera a ser el punto como más abierto y más mala calidad. Otra de las cosas que me pedí fue esta camiseta de aquí, que sinceramente es de lo que menos me ha gustado. La calidad me resulta demasiado finilla, no sé, la veo como tela de verano, aunque sea de manga larga. Se transparenta un poquito también porque es de color blanco. La vía es negra, me parece también, pero bueno, es muy fina. No brilla, la tela no brilla mucho, aunque parece que es como esta tela que brilla, pero no se ve brillo. Y trae unos pocos de botones en el pecho, que venían dos quitados, porque se supone que son dos quitados, pero bueno, a mí esto me gusta puesto hasta arriba. Es súper elástica. Yo me cogí la talla XS y aún así me la veo demasiado grande. Sí, es verdad que esto no me ha terminado a mí de hacer mucha gracia. La camiseta es larguita, a mí por lo menos me queda larga, yo soy bajita, ya lo sabéis. Pero bueno, no sé, esta la verdad que no me ha terminado a mí de gustar mucho, aunque seguro que encuentro algún pantalón o algo que después me termine gustando como queda. Pero no sé, me la veo yo como muy ancha, la verdad. La siguiente prenda, que es otra de las que tampoco me ha terminado de hacer mucha gracia, es esta americana blazer, o como queráis llamarla, de aquí. No sé, es bonita, pero yo me esperaba que fuese una tela un poquitín más gruesa. Es una tela súper fina, no trae forro, en sí no es fea, pero a mí no me gusta cómo me queda. No sé, esperaba yo también que fuese un poquito más larga, es muy justa, no sé, como muy por la cintura y ya está. No es una tela de mala calidad, porque no tiene pinta de tela que se rompa fácil ni nada, pero sí es cierto que, por ejemplo, forro, pues no trae forro y tampoco trae hombrera, que pienso que es algo que le viste mucho, ¿no? No sé, no me termina a mí de gustar mucho, el color es precioso, el color me gusta mucho, pero en sí en general a mí no me gusta mucho cómo me queda.
Así que, bueno, ya os digo, la calidad no es mala. Yo de esta me he cogido la talla M, porque por las medidas y eso veía que era la talla que yo necesitaba. Me está bien de tamaño, lo único que ya os digo, de manga un poquito larga y de cintura yo quería que me quedara un poco más larga. Pero bueno, aún así es bonita, no es fea, pero no es lo que yo me esperaba. La siguiente prendita que os quiero enseñar es esta camiseta de aquí. Es una también de mis favoritas. La tela es súper buena calidad, es gordita, no tiene pelito por dentro, pero es una tela que no se transparenta. La verdad que es bastante gruesa, de hecho me ha asombrado muchísimo. La primera que abrí fue la blanca y después de ver la blanca, que era tan fina, digo, veremos a ver la otra. Pero sí es verdad que es bastante gruesa, el cuello es así un poquito, no llega a ser cuello vuelto, pero es un poquito así harto. De largo de la cintura es un poquito larguito, no es tan corto como el otro jersey, por ejemplo, pero tampoco es una camiseta larga. Si levanta los brazos se te puede ver la barriga o incluso salir del pantalón, pero me encanta. Me ha dado a mí ahora por este tamaño de camiseta, me ha gustado muchísimo. La verdad, la camiseta esta le doy un 10 y el color es así gris, me gusta muchísimo y yo me he cogido la talla S. Después vi este abrigo, que se llevan tantísimo los abrigos y se lleva tantísimo este estampado, que digo, pues mira, me voy a atrever, voy a ser un poquito atrevida de la vida y me lo voy a coger. Tampoco ha sido, no sé, lo que yo me esperaba, pero porque, bueno, es una tela de paño, pero no es muy abrigado el chaquetón. De hecho, no trae forro. Hombrera sí que trae, queda muy bonito, pero yo soy súper bajita y me queda súper largo. O sea, no sé si podéis verlo, no sé si se puede ver, pero es gigante, es súper largo, me llega por los tobillos el chaquetón. Aún así es súper bonito, tiene este estampado de aquí que se ve como una rayita verde finita que tira para verde. Yo me cogí la talla XS y si me pongo un jersey gordito debajo me queda un poquillo justo lo que son de manga y lo que es la espalda. Aún así la chaqueta la verdad es que es bonita, la única pega que le pondría es esa, que por ejemplo pues no trae forro y no es súper caliente en plan para salir en diciembre a la calle con esto, no es muy caliente, pero bueno, es bonita y la verdad que le doy un 7,5. Y por último, os quiero enseñar este chaquetón de aquí. Lo vi y no dudé en cogerlo porque pienso que le voy a dar mucho uso. Es un chaquetón básico, normal y corriente, de estos que son entre gorditos y finitos, que no pesan absolutamente nada y que son súper cómodos para llevarlo a lo mejor a gimnasio o para ir a andar. Son cómodos y no dudé en cogérmelo. Yo me cogí la talla M también porque ya os digo, por las medidas se veía que venía un poquito pequeño. Y acerté totalmente, o sea, me queda perfecto. Ni chico ni grande, me queda perfecto. Trae capucha, trae cremallera aquí y también cremallera en los bolsillos, por si os queréis guardar algo en los bolsillos. La calidad se ve bastante buena. Incluso me atrevería a decir que es impermeable, no sé, por el tipo de tejido que tiene. Yo creo que esto te llueve y no te cala. Y me gusta bastante. Lo cogí en color negro, también lo había de más colores. Y yo principalmente lo quiero por si salgo a andar alguna tarde o algo, no cargar un chaquetón súper gordo, sino que me pongo esto y voy calentita y voy cómoda. Así que nada, chicos, pues eso ha sido todo lo que me han mandado. La verdad que en general la página me ha sorprendido porque yo esperaba muchísima mala calidad y la mayoría de las prendas, quitando la camiseta blanca, yo creo, la calidad es bastante buena. Recordaros que tengo dos códigos de descuento con RU15, un 15% de descuento en absolutamente toda la web y RU20 para un 20% de descuento en compras superiores a $65. Todos los enlaces os los dejo por aquí debajo en la cajita de descripción, también el enlace a su web por si queréis ir a echar un vistacillo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado dadle a like, suscribiros por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!